Hace un momento les avanzábamos el objetivo de la Fundación FAIT, que es integrar y adquirir los valores positivos a través del deporte. Este es un proyecto del excampeón de España de boxeo, Jerónimo García, que entrena gratuitamente a 25 niños. Begoña. Jero le llama a todo Jero. El mundo a Jerónimo. Sí, Jero, además es muy conocido. Bueno, pues les quiere transmitir eso, el esfuerzo, la disciplina, la solidaridad que caracterizan a este deporte, al boxeo. Y de esta forma aleja a los pequeños, además de los peligros de la calle. David Robledo, se ha ido a verlo. David, cuando quieras. Buenos días, a que no adivinan dónde estamos hoy. Les voy a dar una pista. Efectivamente, estamos en un gimnasio de boxeo, en una escuela de boxeo, concretamente la situada en la calle de Hilario Sangrador, número 8. Aquí vienen a entrenar desde los miembros del equipo olímpico español hasta púgiles profesionales. Pero ¿por qué nos hemos venido hoy aquí a este gimnasio de boxeo? Pues nos hemos venido porque esta es la sede también de la Fundación de Ayuda a la Integración a través del deporte, un empeño personal de Jerónimo García, ex campeón de España de boxeo y que es uno de los dueños de esta escuela. Aquí le tenemos. Jero, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Pues decíamos que aparte de venir a entrenar aquí los púgiles profesionales y miembros del equipo olímpico, esta es la sede de una fundación que es un empeño personal tuyo en ayudar a los niños de la calle y sacarlos del mal camino, por así decirlo. Bueno, esperemos que no cojan. Lo que intentamos sobre todo es que no estén por ahí, que no estén por los parques, que vengan aquí a entrenar de una manera gratuita, que los padres estén tranquilos, que van a estar con buena gente, que van a estar aquí perteneciendo a un grupo con una culturita deportiva y donde los chicos se enganchan y míralos, ahí como atacan, ¿no? Ellos vienen aquí a entrenarse y tú les enseñas disciplina. Hay una serie de valores positivos en el deporte, ¿verdad? Correcto, es que el boxeo es eso. El boxeo, aunque los niños hagan una manera, boxeo sin contacto, eso es lo que conlleva. El boxeo es sacrificio, el boxeo es disciplina, el boxeo es control, ¿no? Y como tal, se controla todo, ¿no? O sea, un poco ese punto de, digamos que de salvajismo que pueda haber, tal, aquí se le canaliza, ¿no? Yo no sé hacer. He sido boxeador y lo único que sé hacer y realmente por lo menos me funciona. Ya son muchos años trabajando con los críos y realmente la verdad que estoy bastante contento y por eso la incentivación es máxima. ¿Cuántos chavales tienes aquí contigo ahora entrenando gratis? Ahora mismo hay unos 25 chavales y unas 10 chicas. ¿Y esos son alguno de ellos? Hola chicos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tú cómo te llamas? Cristian Montoya. Cristian, ¿cuánto tiempo llevas viniendo aquí a la escuela a entrenar? Dos o tres meses. ¿Y cuántas veces vienes? Pues de lunes a viernes. ¿Vienes una hora, dos? ¿Cuánto vienes? Una hora. ¿Y por qué te gusta venir aquí? Porque es un deporte bonito y está muy bien. ¿Tú también vienes aquí a entrenar? Sí. ¿También llevas mucho tiempo como Cristian o menos? Llevo casi tanto como él. ¿Qué es lo que te gusta de venir aquí? ¿Qué aprendéis aquí? Pues aquí pues aprendemos primero a defendernos, pero después a convivir con otra gente y a llevarnos bien. Muy bien, pues ya lo ven, se trata de que a través del deporte estos niños no sigan el mal camino, sino que aprendan a integrarse y aprendan a convivir con los demás y aprendan esta cultura del esfuerzo, del sacrificio y del compañerismo que tiene, como siempre, el deporte.